when I moved back to New York and worked as a tenant organizer, I was working in many of the communities around New York City where low-income people were working to take over their buildings that were owned by the city and turn them into affordable housing. So I looked around and there was really no community mural organization like this in New York City, did some research, and then we put together a board, and that's how we started to start this organization that's supposed to use art as a tool for social change. And this one was a very personal project. It was the first Voices Heard project that we've done. And Voices Heard is a women program that we have to let young women speak out around issues that are relevant to their lives. This was just about their dreams and putting an image out there of what real girls deal with and what real girls dream about and real girls doing it. It's basic about like the situations that the women in this neighborhood or any neighborhood go through, which is basically the shadows. Despite the fact that this girl may have arguments and a sister to look after, the fact that this girl has a baby and relationship problem, they aspire to get a better education, they aspire to be a dancer. Basically started talking to the people and seeing like what they think about the mural, how it affects them, and basically what they would like to see in it. Kind of one of those murals where when you look at it at first you see one thing, and then when you look again there's more to the story. So I feel like in that way it is successful. Helping people reach constituents and connect people to issues that they might not be interested in if you just got a flyer. It's a physical project. That project, you climb up a very long ladder to get to that platform roof, and then it's huge scaffolding, like with 7 levels of scaffolding. So doing it inspired themselves, and that was part of the social change. We're training people how to be community artists. Please drive to Highline Ground. Well, I don't wake up in the morning and say, I'm going to do something for social justice. I think it was a most organic process. I grew up around a phenomenal social movement, the civil rights movement in Detroit, in a black neighborhood. I think that really formed me and had a terrific impact, you know, on my thinking. So at age 19, I was out here in California working in the fields. Most of my portfolio developed as a part of movement work, as a part of the farm worker movement, the women's movement in particular. Esto fue mi dibujo original para el mural, el boceto. Y ya conocía muy bien a la pared porque había ya hecho una obra ahí. Diseñé un mural que trataba de los derechos del agua en el mundo y el liderazgo de la mujer en las luchas para la soberanía del agua y de las tierras. En esta obra tenemos la diosa Chanchihuitlicue, la diosa azteca del agua, en el medio del diseño, de 2 pisos de altura.
y ella tiene en sus manos su bastón de mando, y que son plantas, de verdad. Tenemos la frontera militarizada de Ciudad Juárez, donde se han muerto tantas mujeres, sus madres con sus fotos en la mano, las mujeres de negro, como les llaman. La Llorona misma, salvando, rescatando a su hijo y extendiendo la mano al próximo o la próxima. En la historia, la Llorona fue culpable de haber matado a sus tres hijos mestizos, porque fue la primera madre, según la leyenda, que tener hijos mestizos, españoles e indígenas. Y luego, cuando el español la abandona y regresa al pueblo con una doncella española, ella se vuelve loca. En una de sus locuras, agarra a sus hijos y los hunde en el río, los mata. Y luego, por lo demás de la eternidad, anda por los bancos de los ríos buscando a sus hijos. En el cuento original es una víctima de la historia. Es la culpable, es la loca. Ha matado a sus propios hijos por una locura. Ese cuento no revela el hecho de que fue un sujeto de la historia. Las feministas mexicanas y chicanas iguales han convertido ese mito en un mito más feminista, cuando la ven como una víctima de un genocidio. Te amo, verbo. La unidad móvil de la vida tenemos cubriendo los acontecimientos durante la toma de la población de Perquín. Las mujeres, bueno, quedamos enfermas. Creíamos que la guerra había terminado, pero nosotros siempre sentíamos los borbandeos. No se nos salía de la cabeza que los borbandeos ahí estaban, ¿verdad? Lo más difícil que le ha ocurrido a este país no fue la guerra, fue la posguerra, porque el país quedó destruido, tuvimos que partir de cero. Ese mismo día que masacraron aquí, le mataron otros dos hijos a mi papá. Son seis los que han fallecido y 17 niños. Estando allí en ese cerro, que yo los primeros gritos de los niños, dije, me venga a defenderlos porque los están matando. In 2005, the School of Art and Open Studio of Perquín was created 4 kilometers north from the massacre place. And we call it then Walls of Hope, as a contraposition of the walls of sorrow that we had seen. Era necesario que pudiéramos tener algún programa para poder tratar de ir fortaleciendo, ¿verdad?, toda esa esquela de la guerra. El trabajo que hace ACMM, que comenzó en el 92, 91, 92, por ahí, es un trabajo que, aunque pequeño, es de concientización a las mujeres, de oportunidades productivas pequeñas, que les dan como una instancia donde pueden pedir apoyo. Nos vimos con Dina en una reunión y le decía yo qué bonitos quedaron, ¿verdad?, los murales, que el significado que tiene. Y fue así como nace la idea, ¿verdad? Lo comentamos y dijeron de que ellas querían, ¿verdad?, un mural, pero que quería que hablara de la realidad de la CMM. Nosotros tenemos esta gran superficie que está incluso por atrás de la puerta, ¿verdad?,
tenemos un gran mural. La manera en la cual nosotros siempre empezamos a trabajar es haciendo la pregunta que ya hicimos, ¿de qué se va a tratar el mural? Entonces, lo que nosotros les vamos a proponer ahora es que empiecen a pensar en las primeras ideas. Cada uno de ustedes se tiene que hacer ahora la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero aportar a este mural? ¿Qué parte de mi historia y de la historia común de las mujeres de ASMM quiero contar? Por ejemplo, tenemos a la niña Kanda, ¿verdad? Que es una mujer muy sufrida, saliendo un poco de la guerra y van ellos a trasladarse para la Villa de Rosario cuando su esposo pues sufrió un accidente, se mató. Se le fueron los hijos, ¿verdad? Para Estados Unidos. Se quedó sola, solo se quedó con un hijo. Luego, ¿verdad?, vino uno de los hijos que tenía allá y también se mató. Oigan, señoras, ¿alguna se sabe la anatomía del cuche? A mí me parece que eso está saliendo medio como un perrito. Ella dijo que ya no iba a trabajar en la ASMM, que se iba. La íbamos a visitar de vez en cuando, pero ya como quizás como tipo, bueno, dos meses, ya ella regresó y dijo, quiero que me vuelvo, ¿verdad?, otra vez a ustedes, sé que ustedes son como mis compañeras, como mis hermanas. No puedo vivir, ¿verdad?, sin el apoyo de las demás mujeres. ¿Cómo lo ha hecho ella? ¿Ves? Ah, aquí un solo recto y al final la redondita, la trompa allí. From the very beginning, I had an open meeting with the community. In the end, I said, you know, this school is for you. So in the same way that I can propose something, we have to continue imagining that whatever works for you or you would want to can be delivered to me. When we say open studio, means that we work with the understanding that this is a very different school than most. Lo único que tenemos más o menos seguro es que este es el centro y que aquí va el logo, ¿verdad? Más o menos esta es la parte del interior del logo, dicen ustedes. Sí. ¿Y alguna de ustedes hace el redondel con este tamaño? Ah, ¿no lo puedes hacer rosita? No, esa parte de lo que va a validar. Ahorita no, pero ahorita no. Yo se lo tengo. Y es que mames. A veces, como decimos, sin estar asociado, unido a un grupo es una cosa y solo es otra. Quizás lo que en este mural más se quiere sobresalir es lo que se está logrando. Ahora estamos plasmando lo que ya estamos logrando, no todo, pero los avances que estamos teniendo a través del tiempo. Con el dibujo, con la imagen que se plasma ahí, estamos demostrando, estamos haciendo vivir a otra, ¿verdad? And I think for me, everything changed. It changed the way I see art, the way I see my own life as a woman, the sense of community or lack of it, priorities, what I would prioritize. It's almost as if I really don't remember how I was before.
think the importance of the murals in larger campaigns is that you get to see the beginning, the middle, and the end. That tells a history of a people, that tells the highest values and the deepest crises of any society. The artist has the best intentions, but the only way in which I see this prospering is if simultaneously the idea is given to the community and let it there and see what the community does.